El Bernabéu vestido de gala, el United con toda su artillería y el Madrid dispuesto a marcar territorio en Europa. Noche de Champions como las de antes, enseguida en EA Sports. Hola, muy buenas, Juve en Madrid. No sé yo si el césped del Bernabéu va a aguantar tanta agua. Somos Lama y González y nos disponemos a contarles nuestro partido. 37.514, si no me he equivocado al contar. Y la cosa se empieza a poner seria. En este torneo arranca los cuartos de final con este partido de ida. Sobre el campo estará el Real Madrid, que se enfrentará al Manchester United. Las declaraciones que hemos oído en los últimos días hacen pensar que entre los dos equipos hay mucho respeto, por no decir canguelo. Veremos si no se limitan a evitar que el rival marque y jugarse el pase a las semis en el partido de vuelta. Buscan el hueco. El balón ha salido. Saque de puerta. A disposición del Madrid. Si la chupa se adelanta y es gol. Parece que no quieren perder tiempo. Han ido a por todo desde el primer minuto. Desde luego el balón que mete ahí Kevin De Bruyne ya es gol. ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente. Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancando en el momento preciso. Luego encarado al portero y pumba. Abre el marcador con este tanto 1-0. Mete el pie y sale fuera de banda. Muy buena presión en campo contrario. Maguire. Para no variar, el bicho del centro de atención. Y es que hoy tendrá enfrente a sus excompañeros. ¿Cómo lo hará el chaval? Pues no lo sé, hay jugadores que cuando juegan contra su ex-equipo son incapaces de mostrar ese nivel. Otros, en cambio, se motivan mucho más. Acuérdate, por ejemplo, de aquella época en la que el Madrid le marcaban todos sus ex-delanteros, Eto'o, Morientes o Muritis. Yo no sé si eso va a pasar hoy. Pues ya diré ahora, si pasa mejor, porque así por lo menos tendremos emoción. Ahí vemos la excelente intervención del guardameta. Falta sobre el equipo merengue. De Bruyne se la va al rival. El United avanza por la banda. Es una buena oportunidad para centrar. Lucas. Pérdida de balón del United. Ahí está el faraón Salah. Salah pone el centro. Bien recuperado ese balón en la banda. Buena presión arriba. Será saque de banda. Hoy las miradas están puestas en Messi y Benzema. Y tanta expectación viene por los rumores que hay sobre su retiro. ¿Tú qué opinas, González? Pues no lo sé, la verdad. Es posible que se lo esté pensando. Ya tiene una edad y el físico no es el que era. Y en un fútbol tan profesionalizado como el actual, estar en forma lo es todo. Y quizás esté ahí notando que le falta algo, pero no lo sé. Salah. La pierden y tienen que volver a buscarla. Lucas. Bruno Fernández con el cuero. Menuda autopista en esa banda. El centro va hacia el segundo palo. Venga, Paco, como se suele decir, patadón arriba y a ver qué pasa. Habrá quien no le guste este estilo de juego, pero hay quien es la prueba de que puede dar buenos resultados. Vuelve el empate al marcador, segundo gol del partido, 1-1. Salah se cruza desde el costado. El Madrid pierde el cuero. Excelente, pasa el espacio. La para, pero sigue la jugada. El United se queda sin cuero. Manolo, esa última parada ha sido brutal. Digna de salir en las mejores jugadas de la semana. Bruno Fernández. El esférico lo tiene Ali.
Pase para Marquinhos. Cristiano Ronaldo. Despeja ese centro que podría generar peligro. Recibe una gran presión. Ojito que la tiene Salah. Le dice que por aquí no y recupera la pelota. Saque de esquina para el Madrid que le podría dar la opción de ponerse por delante en el marcador. Despeja del centro. El saque puede ser peligroso desde ahí. El defensa cumple con su misión. Uy, uy, uy. Me juego lo que quiera. A que va a montar la contra. Atentos a la ejecución de Cristiano. Aleja el peligro con esa entrada. ¡Qué alivio! Marquinhos. Lucas Hernández controla. El Manchester conduce la jugada en ataque. El colegiado no se arruga y señala penalti. Y a ver qué pasa ahora, porque si marcan se adelantan en el marcador. El árbitro no dudó en señalar penalti, pero no ha mostrado ni... ¡Y gol! Adentro, no le tembló la pierna. Con el 18. Es el Real Madrid quien pierde en estos momentos. Últimos años, Paco. Desde luego, si alguien duda de la potencia de nuestro fútbol, solo tiene que mirar las estadísticas y ya ni hablemos de los que acaban ganando la competición. No ha estado atento en el marcaje. El esférico lo tiene Ali. Rashford. Levanta la bandera. Ahí fuera de juego. Robertson. Esa intercepción ha estado muy bien. Penetra como una flecha hacia la meta enemiga. ¡Qué volea también ejecutada! ¡Ya pueden celebrar! Mira, mira, eso es como que te roben. La cartera y se fundan tu tarjeta de crédito en menos de un minuto. ¡Qué despropósito de gol! Otra vez volvemos al empate. Estamos disfrutando de un magnífico encuentro en el que ninguno de los dos equipos consigue despegarse en el electrónico. Bruno Fernández. Fuera para Maguire. Pérdida de balón del United. Lucas. Marquinhos. Rashford. Se lleva el balón con peligro. Eso va para el bicho. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Providencial Thibaut Courtois. El saque de esquina va al área. El portero mete los puños como si fuera un boxeador.
Rashford. Es esférico, va al otro lado de la meta. Ahí vemos la excelente intervención del guardameta. Termina la primera parte de estos cuartos de final y no sé si estás... Y arranca este partido de ida de cuartos de la Champions. Otavio. Se ha zafado de él con facilidad. Se zafa del rival. El United tiene oportunidad en el córner de adelantarse en el marcador. Pone el balón dentro del área. El portero no se anda con chiquitas. Y mete los puños como Cassius Clay. Otavio. Quiere levantarla por encima del portero. Para Courtois, pero la jugada sigue. Como lo paren, acaba en gol. ¡Mbappé! ¡Gol, gol, 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 gol! Y llega el gol que pone el equipo por delante, Paco. De momento puede suceder de todo. Mucho partido y muchas cosas que pueden pasar. Esto para nada es definitivo. El United se queda sin cuero. Ojito, continúa el cuero del Madrid. A la ley de la ventaja. Primero aplicó la ley de la ventaja, pero al final marcó la falta. Ojo que desde ahí Ramos ya ha metido alguna y hasta con la selección. ¡Qué seguridad con las manos! ¡Lo ha hecho muy bien! El esférico lo tiene Ali. La Liga Santander vuelve pronto en un encuentro donde el Real Madrid recibirá a la Real Sociedad. Y aquí estaremos para contarlo. Esperemos que sea un partido con emoción, buen juego y sobre todo goles. Puede haber novedades a pie de campo, Ruiz. Están calentando los suplentes del equipo visitante, Manolo. Me huele a cambio, sí. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Tominay. El Manchester conduce la jugada en ataque. Arrancó pronto y hay bandera. Cambio táctico, veremos cómo le sale la jugada. Bueno, van perdiendo y alguna ficha tiene que mover. No puede dejar todo igual. Ya veremos si le sale bien. Antonio, gracias. En el terreno de juego con el 17, Cristiano Ronaldo. Pérdida de balón del United. Cuidadito, peligro. Y un defensa saca el balón sobre la misma raya. Madre mía, parecía imposible que no entrara. Otavio. Puede crear problemas si sigue avanzando. Se escapa de su defensor. Buenos puños de Courtois. Desvía la pelota. En línea ha levantado el banderín, indicando offside. Parece que va a haber cambio, te escuchamos. El tiempo corre en su contra y el míster quiere dar savia nueva a su lado. Pues nada, Antonito, ya nos quedamos bien informados. Sigue así, fenómeno. ¿Qué se cuece por ahí abajo, Antonio? Tiene pinta de que va a haber cambio en el equipo visitante, Manolo. Gracias, Antonio. Con este gol el Madrid se tranquiliza y mete dos goles sobre el rival. Aquí volvemos a ver esa contra que ha generado el gol. Y Salah no se complica la vida y la enchufa por el palo corto. Se reanuda el juego con 4-2 en el marcador. Deja atrás a su defensor. Salah regala la pelota. El colegiado indica que siga la jugada para el United.
se disponen a sacar desde la banda. Alguien no ha entendido bien el concepto de fair play. Hay mucho movimiento en la banda, ¿no, Ruiz? Sí, desde aquí veo a varios jugadores visitantes calentando desde hace rato. Está claro que toca cambio. Entendido, gracias. Tiene tiempo para colgarla. Consigue dejar atrás a los defensas. Pega en el travesaño, sigue el juego. Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. A descansar a la banda con el 33. Saca el córner y balón al área. El esférico lo tiene Ali. Marca el United. David Da Costa. Ojito que llevamos 7 goles, 4-3 y este partido bien merece una entrada. Del sector 2-2. La conducción de Salah empieza a llevar peligro. Al balón de Salah. Con el 22, Dele Alli. Ley de la ventaja para el Manchester United. Benjamin. Se repliegan para defender el saque de meta. Minutos finales del partido y, como siempre, el Bernabéu responde. No creo que se le vaya a escapar la victoria al Madrid. Ahí vemos cómo cambia la posesión. Marquinhos. El 4-3 del marcador parece inamovible, aunque la diferencia sea mínima. Paco, si el partido termina así, ¿en qué medida crees que va a afectar al próximo encuentro? El Madrid se enfrentará a la Real Sociedad en el próximo encuentro. El equipo ha jugado bastante bien, deberían llegar animados al próximo encuentro. Paco, este partido tiene un ritmo impresionante. ¡Qué máquina los jugadores! ¿No te lo parece? Es que de verdad, me canso solo de verlo. Sí, Manolo, el partido está precioso. Hay ocasiones para los dos. Despliegue físico. Es que lo tiene todo. Ahí está el United, tirando de orgullo para al menos empatar. El United todavía tiene una oportunidad. ¡Gol, gol, 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 gol! Han peleado el empate perfectamente. Ha sido un gol espléndido que vuelve a poner las tablas en este encuentro de poder a poder. 30, Benjeder. Recta final del partido, ataca el Madrid para buscar la victoria. El balón va en dirección a Hazard. Un corte de balón clave en ese momento del partido. Luis Alberto. El esférico lo tiene Ali. Rashford. Buena intervención defensiva. Rashford. Trata de robarla. Rashford. Balón al área, a ver a quién le llega. El árbitro hace sonar su silbato y la vuelta determinará.